look a baby, I made it big be. Because I gave it all entre fogones que gusto saludarlos yo soy Ariel Hermosillo y hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas muy interesantes por lo cual yo te invito a que te quedes conmigo que no te vayas y que disfrutemos juntos por este paseo culinario entre fogones Quesos navarro sabemos hacer queso presenta las buenas ideas se cocinan entre fogones entre fogones este es el fascinante mundo de arroba cocinero, ariel. ¡Arroba cocinero ariel a partir de este momento conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos entre fogones con el chef ariel comenzamos <laughs> Bienvenidos a Entre Fogones. Iniciemos juntos una semana con todo el mejor de los entusiasmos, de muy buen humor, con mucha hambre también, ¿no? Este espero que tu fin de semana haya estado increíble, que hayas tenido la oportunidad de pasarla pues en compañía de tus seres queridos, puede ser tus amigos, puede ser tu familia y que y pues que haya estado también lleno de sabores, de colores, de aromas. En cualquiera que haya sido tu, tu locación, tu lugar donde hayas estado o los lugares donde hayas estado, pues que, que, que haya estado lleno de todo este amor que transmite la experiencia y el momento de los alimentos en donde quiera que haya sido. Y hoy, precisamente, bueno, pues te quiero invitar para que te comuniques con nosotros a la cabina al de Entre Fogones con tu servidor y me platiques qué fue lo que más te gustó de tu fin de semana en términos culinarios, qué descubriste, a dónde fuiste, a dónde nos recomiendas que vayamos, qué comiste, qué cocinaste o qué te cocinaron. ¿no? Las líneas de comunicación entre fogones eh, son 3122-1190, 3647-1883. También tenemos un WhatsApp en cabina para que nos eh, escribas. Y también de esta manera puedas entablar contacto con nosotros y platicarnos y exponernos también tus preguntas o tus dudas, ¿por qué no? 33 10 19 07 12. Estos son los teléfonos de Radio Mujer y a partir de este momento pues quedan abiertos para que tú te puedas comunicar y charlemos juntos. Pues quiero empezar con Darte una recomendación que surgió en un curso que dimos el viernes, un curso de cocina francesa, eh, padrísimo por cierto, eh, sobre, digo, seguramente lo hemos mencionado mucho en el programa, pero bueno, pues somos promotores incansables de eso y, y, y queremos este, que, que sepas cómo hacerlo, cómo, cómo tener tus propios consomés en casa para que, pues ya, cuestión de que te lo decidas, y ya no utilices los eh, consumes en polvo a no ser que sea un caso de extrema urgencia no de extrema este, eh, necesidad eh, y es algo que tú puedes preparar con tiempo sin que andes a prisa y mira lo que vas a hacer para un fondo un fondo universal llamémosle así de cualquier tipo de proteína o de vegetales Tú lo que vas a hacer en una olla con suficiente agua, este, fuera de la lumbre, le vas a agregar a esa, a esa olla, por ejemplo, para un fondo de vegetales, todas las sobras que hayas tenido durante el día, o de los últimos dos días, que pudieron haber sido este, rabitos de un pimiento, las semillas y las venas de algunos chiles, las puntas y las cáscaras de la zanahoria, o de la papa, eh, algunas. Eh, Verduras que a lo mejor ya se te estén pasando un poquito. Bueno, todo esto nos sirve para hacer un buen fondo de verdura. Le vas a, <coughs> perdón, le vas a agregar laurel, le vas a agregar tomillo, eh, eh, un, un pedacito de de, de de poro si tienes, o de apio. En fin, tus hierbas aromáticas de preferencia. Y nada, dejarás esto, o le pondrás obviamente su, su, su ajito y cebolla. Y vas a dejar esto que hierva una vez que ocurra. Le vas a bajar la lumbre a la mitad y lo vas a dejar mínimo, mínimo, mínimo una hora. Pero mientras más tiempo lo dejes, más eso va a reducir, más se va a concentrar y vas a tener un caldo mucho más rico. Y no solamente rico, hablo en tema de sabor, sino rico en propiedades como minerales, como vitaminas, todo lo que tienen los vegetales. Porque esto es lo que haces en el fondo, extraer todas las propiedades de los ingredientes para que se para que ahora los obtenga y los tenga el líquido ¿ok? entonces si eso es para tener ah bueno ya que tengas listo tu fondo entonces vas a colar perfectamente la olla la vas a pasar por un el líquido lo vas a pasar por un colador todo el, todos los residuos los tiras ahora sí y ese líquido con el que te vas a quedar ya pues sin ningún tipo de residuo lo puedes porcionar en bolsitas. En bolsitas de aproximadamente. Yo te sugiero. de una taza. Si ¿sí? pongas, hagas bolsitas de una taza. Las, les hagas nudo. y las metas al congelador. Entonces, cuando tú necesitas hacer una sopa. una salsa. o todo aquello a lo cual hoy tú usas un cubito o una cucharadita de consomé en polvo. Pues en lugar de usar ese cubito o esa cucharadita, vas a agarrar tu bolsita del congelador, la vas a abrir y vas a agregársela a tu sopa, a la licuadora, a la salsa, a donde tú lo vayas a usar y vas a tener un verdadero este una salsa muy rica, una sopa muy rica, mucho más rica que si usaras el cubo. Si te fijas no mencioné que le pusieras sal y pimienta, porque bueno, esto se lo vas a agregar tú a a tu preparación la, cualquiera la que vais a hacer si quieres un fondo o un caldo de pollo eh, o de pescado o de res vamos a usar la misma lógica es todo aquello que sería para ti un desecho todo aquello que terminaría en la basura no lo tires resérvalo para que en la primera oportunidad puedas hacer tu fondo entonces, igual en la olla con agua vas a agregar estos huesos, la piel, la cola, la cabeza, no sé, las patas, las alitas, este, las vísceras, todo esto que no usas del pollo, se lo echas al agua, mismo caso, le agregas al ajo, cebolla, hierbas aromáticas y algunos otros vegetales que tengas, igual. Una vez que hierva, le bajas a la lumbre a la mitad y se le va a empezar a formar una espuma en la superficie de la olla, porque todas las impurezas del pollo van a empezar a ahora sí que a salir a flote pues, pues nada con un colador tú limpias retiras esa espuma y cuantas veces salga esto no va a ocurrir más de dos o tres veces cuantas veces salga tú la retiras y la y la y, y la tiras eh, igual después de una hora hora y media que lleve eso en la lumbre ya lo puedes apagar para posteriormente colarlo y todo lo que se quede en el colador <coughs> perdón todo lo que se quede del el colador lo tiras ya perdón aquí estoy esa es una prueba fiaciente que el programa es en vivo no este y que se me fue la saliva por otro lado bueno podemos adelantar la pausa ¿Sí? Un minuto, ok. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Soñadora y apasionada. Apasionada. Radio Mujer, eres tú. Visita nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL. Ya estamos de vuelta y uh, no tenemos conectado el whatsapp bueno ya le dimos aquí a refrescar a ver si a ver si queda bueno estamos de regreso te recuerdo nuestros eh, teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 el whatsapp 33 10 19 07 12 eh, ya lo refresqué se está cargando a ver si a ver si ahorita queda <coughs> para platicar habla, ya quedó eh, oye, nos mandaron una foto. Eh, hoy, hice, hoy hice pasta a la boloñesa y ensalada de lechuga. La pasta casi no se ve porque le puse mucha carne, ya que mi marido es de buen comer y ahorita se la llevó a la oficina. Oye, pues sí se ve buenazo, ¿eh? Muchas eh, felicidades, se ve muy rico. Gracias por compartirnos esas imágenes para nuestro... Este, pues para nuestras redes sociales, compartirlas y... Y, este, y que, de verdad qué gusto que gusto no, que nos lo manden. Este, hablábamos de lo del fondo de pollo, bueno, pues ya también, eh, ya que tiraste todos los desechos, lo guardas en bolsitas y así sucesivamente el fondo de, de puedes hacer fondos mixtos, ¿eh? Donde incluyas <coughs> eh, desechos o, o huesos de dos tipos de carne diferente, por ejemplo, eh, este para que quede más rico, ¿no? Es la, la, la manera que yo te recomiendo que lo hagas. De verdad que no es sano comer tanto. Este. In, consumir tanto. consomé en polvo. Eh, por favor, los ingredientes, otra vez para el consomé, gracias. Bueno, más que ingredientes, es entender cómo se prepara, eh. Porque ingredientes son los que tú tengas a la mano. Para un fondo, necesitas poner todo aquello que tú tirarías a la basura cuando estás cortando verduras. Todas las cáscaras, las este, semillas, las venas, los rabitos, eh, todo eso que, le, que tú ya no vas a usar de tus verduras, todo eso nos sirve para el fondo. Todo lo que no vas a usar del pollo, como los huesos, las patas, eh, todo. la piel, todo eso nos sirve para el fondo. Este. Huesos que, te, que de algún corte que hayas comprado. Este. Huesos de puerco, todo esto, todo lo que no uses no sirve para el fondo. ¿no? Si fuera de pescado, por ejemplo, no usarías ni la cabeza, ni la cola, ni, ni, las, ni el espinazo. Todo eso no sirve este, para, para los fondos. Y ya puedes agregarle verduras. Eh, <coughs> cualquier tipo de proteína. Y lo vas a aromatizar con hierbas. Como puede ser laurel, tomillo, romero cualquiera de estas, eh, un poco de apio, ¿no? Si tienes poro, poro, hay, un, eh, hay una eh, una técnica que en la cocina se llama bouquet garni, que bueno, es más, más bien es un elemento que se utiliza muchísimo, que utilizando un pedazo de poro, ¿no? Este, ahí adentro, ya ven que es como un se hace como rollito, bueno, pues adentro ponemos laurel, ponemos eh, tomillo, ponemos eh, este apio, en fin, algunas hierbitas aromáticas, lo amarramos con hilaza y como si fuera una bolsita de té lo metemos a la olla con el fondo, para también luego no andar pescando donde se quedaron. Y este, y tú además ponle cebolla y ajo, ¿no? A tu a tu caldo si lo deseas. No le pongas sal. Para que la sal tú se la agregues ya a tu sopa o a tu salsa lo que vayas a hacer y para lo cual vayas a utilizar. Lo que quiero aclarar es si vas a hacer una sopa, no es que vayas a usar todo este fondo que preparaste, no. Este fondo ya está concentrado. Entonces tú tienes bolsitas congeladas con fondo concentrado. Y este va a ser tu sustituto del cubito. Qué ironías de la vida, ¿no? Los cubitos llegaron como sustitutos. Y ahora pareciera ser que buscamos reemplazarlos. Entonces tú vas a preparar, <coughs> ejemplo, una crema de papa. Ok. Entonces, donde utiliz estás utilizando agua, papa. Este, todos tus ingredientes. Ah, pues le agregas. Una bolsita que, de las que tienes congeladas con este fondo para darle todo ese eh, sabor característico de un consomé, ¿no? Que, o, o para tu salsa de los chilaquiles. Eh, <coughs> Hola, Ariel, ¿nos puedes dar la salsa boloñesa para espagueti y cómo hacer una lasaña? Por favor, un abrazo, Rocío Peña. Hola, Rocío, qué gusto saludarte. Y otra para el equipo. Les mando un abrazo, Rocío Peña. Ya me mandé los recados. Este. <laughs> que gracias. Ah, bueno, pues para la salsa boloñesa es también una cosa muy sencilla. Hay unos ingredientes básicos que yo te recomendaría usar sí o sí. Y ya lo que tú le quieras añadir, bueno, pues ya ese precisamente ya será tu toque personal. Vamos a usar, como en casi todo, ajo y cebolla picado para sofreír. Entonces ponemos a sofreír esto con un poco de aceite de oliva y vamos agregando en este orden. Por ejemplo, para la boloñesa, después de sofrir el, el ajo y la cebolla, agrega unos 6 jitomates a la red que previamente los pusiste a hervir en agua. ¿okay? Jitomates que estuvieron hirviendo 15-20 minutos, ¿okay? Est enteritos, así tal cual, con todo y todo, los agregas al sartén o a la cazuela donde estés haciendo tu salsa boloñesa. Junto con la cebolla y con el ajo. Entonces tú con la palita empiezas a machacar este jitomate. Ok, a que se empiece a hacer como una salsa martajada, ¿no? Y, a, vas, a, y vas a agregar entonces. Eh, agregarás una zanahoria rallada. Un pedacito de apio también, picado finito, eh, sal y pimienta importantísimo. Y perdón. Antes de los jitomates, una boloñesa, ok. Me estaba yendo con la pomodoro. Antes de los jitomates, hay que agregar la carne, ok. Entonces, repito: aceite de oliva bien caliente, ajo y cebolla, acitronamos, agregamos la carne molida a que se selle perfectamente, ¿no? La mueven, la mueven para que se selle por todos lados. Con Todavía aquí tienes tu fuego a todo, ¿no? Y que haga así el sartén. Y ya que veas que tu carne está sellada, ¿cómo sé que está sellada? Bueno, pues que ya en su mayoría ya tiene un color. Este, más oscuro, ¿no? Y entonces, ahora sí, agregas los jitomates de los que te hablé, los machacas junto con la carne, agregas la zanahoria rallada, el apio picadito fino, sal, pimienta, dejas hirviendo 10 minutos y pruebas. A, si no le falta sal, perfecto, si le falta sal, ajustas. Y en ese momento vas a agregar así un buen puño de albahaca fresca y orégano. Albahaca y orégano fresco. Revuelves perfectamente y lo dejas hirviendo otros 10 minutos, y voilà, ya tienes lista tu salsa eh, boloñesa pues para tu lasaña. Ahora, quieres, me, me piden también cómo hacer una lasaña. Eh, pues, si vas a comprar pasta seca, aquí lo que hay que hacer es que la pasta no la vayas a precocer primero, ok. Tú pones un refractario, le untas suficiente mantequilla en toda la superficie del refractario. Eh, debes de tener una salsa boloñe, una salsa bechamel ya sabes es, la salsa bechamel es leche que espesaste con harina y mantequilla no pusiste primero en, en el fondo de la olla harina y mantequilla en cantidades iguales ya que se hizo como masita agregas la leche eh, que, la que tú calcules vayan a consumir con un batidor de globo o de alambre mezclas muy bien para que se disuelva la masita que habías hecho que se llama RU y, y pues le bates, le bates, le bates hasta que tenga una consistencia como de atole, entonces le agregas sal, pimienta y un poquito de nuez moscada, ya tienes tu salsa bechamel, ya tienes tu salsa boloñesa que hicimos hace momento, entonces vas a agarrar las láminas de pasta perdón, primero en el molde tienes que ya untaste con mantequilla pones una capa de tu salsa bechamel en el fondo Luego ya pones tapizas de láminas de pasta en el fondo, cruda, ¿eh? así como salga dura del paquete, así. Pones boloñesa, pones bechamel, otra capa de pasta y así en lo sucesivo. Yo te sugiero que pongas capas muy delgaditas de bechamel y de. y de boloñesa, incluso que se mezclen entre sí, para que puedas tener una, una lasaña como de. El, el protagonista de la lasaña debe ser la pasta, ojo, eh, no, no tanto la carne. Entonces, una lasaña de, unos cinco, de unas 5 capas de pasta está perfecto y, y pues ahora sí que para lo que te alcance. Y lo que sí es que vas a terminar tu lasaña con bechamel. ¿Ok? Y sobre la bechamel, queso parmesano. Pues rayarle un, un buen cacho de queso parmesano, queso parmesano recién rayado. O algún queso para gratinar puedes también decorar con algunos jitomatitos cherry llevas al horno 20-25 minutos cuando mucho cómo sabrás que ya está lista cuando la corteza la superficie de tu lasaña ya quedó quemadita gratinada entonces ya sacas y la pasta que habías que habías puesto cruda pues ya en automático ya se coció ya se coció entonces te va a quedar una pasta bien porque el tema es que si la coces primero en agua como lo hacemos normalmente con la pasta, se va sobre, a la hora que tú armes la lasaña, se va a sobrecocinar y pues te va a quedar ahí una papilla, ¿no? Y pues no va a estar rico. Te repito, el protagonista de la lasaña es, es, debe, debe ser la pasta, ¿no? Este, estamos como que acostumbrados que la pasta, <coughs> ponemos nomás dos, tres capitas de pasta cuando no, hombre. Tú ves una lasaña auténtica italiana y tiene hasta ocho, nueve a diez capas de pasta muchas veces, porque son capas muy delgaditas de boloñesa y de bechamel que se ponen. Entre eh, capa y capa para precisamente protagonizarla. Bueno, espero te haya servido, Rocío. Eh, buen día, saludos. Chef Ariel, deseo participar para la canasta de quesos. Gracias, excelente programa. Soy Silvia Hernández. Hoy no tenemos canasta, Silvia. Lo más seguro es que sea el viernes. Nos, nosotros te estaremos avisando, como sea, te apuntamos ya desde este momento con muchísimo gusto. Para que el día que la regalemos este, seas la primera en la lista. Entonces fíjense qué padre se ha ido tornando el programa porque ya hicimos. Fondos, y se me pasaba a decirte, por ejemplo, para tu boloñesa, puedes agregarle un poquito, un poquito de fondo, ¿eh? y esto le va a dar mucho mejor sabor. <coughs> si te gusta más caldosa la boloñesa, la boloñesa no debe de quedar caldosa, debe de quedar más bien secona, pero bueno, pues ya te, si a ti te gusta así, así se puede hacer. Incluso cuando usas la boloñesa para una pasta, por ejemplo, un espagueti un fettuccini lo ideal es poner tu buena porción de pasta en el plato y al centro pones tu boloñesa de modo que no le restemos protagonismo a la pasta ¿no? porque cuando tapizamos la pasta de la salsa que vais a usar este, pues ya muchas veces ya la pasta ni nos sabe ¿no? ni sabemos que, que, tiene, que tiene pasta muchos saludos Chef Ariel me gustaría mucho que me diera una receta para hacer sopa de col blanca que tengo mucha algo sencillo por favor usando fondo de pollo pues la verdad es que mira, la col como cualquier hoja verde, el otro día la usamos para una salsa lechuga y casi se me van para atrás porque estaba yo guisando lechuga. <coughs> la col es, la, el único tema con la col es que no debemos de perder de vista que es dura, ¿no? Entonces yo te sugiero primero rayar, rayar, rayarla no con un rallador, sino ya sabes, ¿no? Que la vas a cortar finito y luego la sofríes. Pones mantequilla, esto uh, quedaría delicioso. Pones mantequilla bien caliente, un chorrito de aceite de oliva para que no se queme la mantequilla. Y haces un sofrito con tu col. Este puede ser col blanca o col morada, ¿no? no importa qué tipo de col. Y si es de las dos, mucho mejor porque se va a ver muy padre. Sofríes hasta que ya se vea media transparentosa. Y se lo agregas a. junto con otros ingredientes. A tu agua para hacer la sopa, que puede ser que le pongas zanahoria, puede ser que le pongas eh, obviamente cebolla y ajo, calabaza, no sé, las verduras que tú quieras. Bien sazonado, deja sirviendo un rato y caray, tienes una sopa de lujo. Y justo cuando es momento para ir a la pausa, me regresa la tosa. No se vaya, continuamos. una con 32. Estamos en vivo en la ciudad de Guadalajara. Oigan, un fuerte abrazo grande, grande para todos los que nos están viendo a través de YouTube en vivo o de la página de .com MX que es otra de las plataformas donde muchísima gente nos sigue. y Este, pues un fuerte abrazo para todos ustedes que poco los saludamos, pero no por ello no, no nos acordamos ustedes. Y también un saludo para todos los que nos siguen en nuestras redes sociales <coughs> métanse a las redes sociales de verdad no saben la cantidad de información sobre todo bueno si este, checan las redes sociales de un servidor o las de Radio Mujer bueno todo el día está pues eh, Ceci alimentando <coughs> las páginas con información de mucho valor en Facebook estamos como Radio Mujer Guadalajara también nos puedes seguir en Twitter o en Instagram como Radio Mujer 1040. Y de verdad que, bueno, pues hay contenidos padrísimos. O bien pueden seguir también mis redes sociales en cualquiera de estas tres como Cocinero Ariel. Todo junto, pegadito. No importa si le pones mayúsculas o minúsculas. De todos modos te va a mandar conmigo Cocinero Ariel en Facebook, en Instagram o en Twitter. Soy mucho más activo definitivamente en Twitter y en Instagram que en Facebook, pero por lo menos una vez a la semana haciendo ando subiendo algo para que la gente sepa lo que andamos haciendo. A ver, por acá nos ponen, eh, ¿cómo puedo dorar pan bolillo con mantequilla y ajo en el microondas? Difícilmente, difícilmente se va a dorar. Eh, el microondas no... No te va a dar ese resultado, no te va a dar la, la textura dorada que precisamente queremos. <coughs> Yo aquí te sugiero mejor que uses o tu hornito eléctrico. Ese es ideal para esto, ¿no? Le pones su mantequilla, su ajo y al horno eléctrico. Y si no tienes horno eléctrico, lo mejor es que uses un sartén. Un sartén a fuego medio. Pones ahí tus rebanadas de pan y no lo tapes, ¿eh? No lo tapes, porque si tapas generas vapor y, el, y eso lo va a humedecer. Entonces ahí nomás los estás vigilando, luego ya los volteas y hasta que queden tostaditos y quedan muy ricos también en el sartén. Yo los hago mucho ahí. Pues como ven, el, eh, pueden hacer sus consultas, las que ustedes deseen, para eh, aclarar alguna duda que tengan o de pronto si les falta un poquito de inspiración, pues aquí igual y nos ponemos las pilas para sacar adelante tu menú del día. Otra receta que nos han eh, pedido mucho es la de <coughs> salsas en lo general, ¿no? O sea, nos piden, oye, es que saben que, no sé, siento que nos falta un poquito más de cultura de las salsas. Las salsas tienen un, un objetivo muy claro que es el de facilitar la deglución, ¿no? o sea, el poder pasarme los alimentos, ¿no? El poder tragar, pues, <coughs> dicho propiamente. Entonces, eh, cuando son platillos mexicanos, no, hombre, no, no nos falta la salsa, pero cuando nos atrevemos a cocinar otro tipo de cosas, eh, a veces se nos olvida, ¿eh? y, y, y no es tan complicado hacer una salsa como que de pronto agarres un poco de crema, le agregues, este, piques pepinillos, le agregues un poquito de este vinagre, del vinagre que tienen los pepinillos, pones sal, pones pimienta, este, un chilito, ¿no? Le, 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 le puedes picar un chilito. Eh, este ahumado este de chipotle lo, lo, lo mezclas y bueno pues ya tienes rapidísimo una crema de una salsa de, 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 de pepinillos con chipotle ¿no? eh, partiendo de crema eh, y además que, las cre que además que las salsas también te van a ayudar para que tus platos se vean mucho más vistosos entonces podemos hacer una vinagreta muy simple que las vinagretas ojo no solamente son para las ensaladas no también sirve para muchísimos platillos y tú puedes partir de licuar los siguientes ingredientes, ¿no? Pones en el fondo de la licuadora, por ejemplo, eh, media taza de vinagre, el vinagre de tu preferencia, no importa que, de qué sea, el que a ti más te guste, de ese está bien. Media taza de vinagre, eh, le pones una fruta, por ejemplo, puede ser un mango, ¿no? Cortas un mango, la pulpa, no la cáscara, este, agregas esta pulpa de un mango, agregas sal, pimienta, Cebolla y ajo, no sé, un, un tercio de cebolla y un dientito de ajo que hayas previamente este, eh, sofrito o acitronado en, tu, en un sartén, se lo echas en la licuadora, agregamos sal y pimienta y ponemos a jalar la licuadora ¿no? en la máxima velocidad y luego destapamos la tapadera pequeña que tiene la licuadora al centro de la tapadera normal y ahí, así con la licuadora jalando. Empezamos a agregar aceite de cocina a manera de hilo constante, sin hacer pausas, al centro del remolino que hace la licuadora. ¿no? Y vamos a notar cómo poco a poco ese remolino se va a ir cerrando. Una vez que, que ya este, se haya vuelto espesa, tú notarás incluso que la licuadora ya como que le cuesta hasta trabajo. Este, hoy es el motor un poquito forzado, es muy probable que tu vinagreta ya esté emulsionada pero va a agarrar una textura cremosa esa es la parte la parte interesante de hacerla en la licuadora va a agarrar una textura cremosa muy muy lisa entonces tú puedes vas a tener una un tú puedes decir que es un aderezo o una salsa de mango ¿okay? que te va a servir buen que va a quedar buenaza para pescados para pollos para carne de puerco porque va a quedar realmente buena esto ¿eh? Eh, en fin pues tantas cosas que, que que puedes hacer y con esto lo imagínate pues, este, esta salsa de mango, ¿no? Entonces un amarillo intenso, que cómo se va a ver en tu plato. <laughs> me ponen por acá, nuevamente rocío, ¿cómo hago una buena pierna al horno? A mí me falla la sal, yo la macero. Más bien la marinas, la manera correcta de decir es marinar. Macerar es para todo aquello que no sea carne. Entonces que la marina con vino tinto, no sé si está bien. Tú la puedes marinar con lo que tú quieras. Si a ti te gusta con vino tinto, está perfecto. No hay una regla. Pero lo que sí es que antes de meterla al horno, primero la selles en un sartén caliente. En un sartén muy, muy caliente, con un poco de aceite o mantequilla. La selles Pero tiene que estar súper caliente el sartén. La selles por todos sus lados. ¿No? Vas a notar como. Entonces vamos a generar una caramelización en, el, en la corteza de tu pierna. Le vas dando vueltas, de modo que. Selle por todos lados y ya que está selladita, no sé cómo la has preparado, si la, yo por ejemplo a mí me gusta el, este, el, en este caso la pierna, eh, pedirle al carnicero que me la eh, corte a manera de que se extienda, que quede delgada y se extienda, entonces a mí me gusta rellenarla, luego ya la volvemos a enrollar con el relleno le ponemos hilaza, amarramos fuertemente, le hacemos unos tres o dos o tres amarres y sellamos. Y después de sellar, en una charola con trozos de vegetales, trozos de zanahoria, de calabaza, lo que tú quieras y sobre trozos, pum, al horno, delicioso que va a quedar. Y la marinada con lo que tú quieras, el tiempo que quieras. Así le pongas sal y pimienta y lo dejes toda la noche así, esa es una forma de marinar. Entonces, bueno, pues lo de vino tinto no suena nada mal y eso sí, en el horno, mínimo, 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 a 160 grados, vas a tenerlo que dejar como. Yo calculo que mínimo una hora, hora y cachito, ¿no? Tú tienes que ir viendo. ¿Cómo sabemos que ya está listo? Bueno, pues que a la hora que pinchas la pierna, debe de salir un líquido y este líquido tiene que ser transparente. Si sale transparente, es que ya está listo. Si sale de otro color, es que todavía le falta. Y si no sale, es que ya te pasaste. Entonces. <coughs> Eh, ya tienes ahí sin querer te di dos tips más para, para cocinar tu pierna y, el, y con el lomo es igual eh con el lomo eh, procede exactamente lo mismo a mí en lo particular no me gusta tanto el lomo pero pero procede lo mismo es primero sellamos ¿no? o abrimos cort, eh, como si fuéramos a hacer un un bistecote grandote para luego rellenarlo con qué lo podemos rellenar bueno pues lo podemos rellenar con con una mezcla de requesón espinacas este Papitas, vegetales, ah, tantas cosas que de verdad puedes hacer. Y ya, este, enrollas tu lomo, lo amarras, a, eso se le, a esa técnica se le llama bridar. Entonces lo abridas, lo sellas y al horno, papá. Queda también buenazo. Eh, ¿Cuánta sal por kilo? No es que no es cuánta sal por kilo tampoco. Es al gusto, pero definitivamente te queda desabrido porque no le echas suficiente sal, o sea, aquí la la razón por la que los platillos nos quedan planos o desabridos es porque le tenemos miedo a la sal. Entonces, tú tú te acuerdas más o menos cuánta sal le has puesto y aún así sigue quedando desabrido. Entonces, ponle más sal, atrévete, atrévanse a usar la sal, no le tengan miedo. Este, échenle sal con con ganas y miren, para el caso de las carnes es muy muy sencillo saber si está en su punto de sal porque Puedes tú eh, sazonarla, cortar un pedazo de la carne y ese pedazo ponerla en un sartén caliente para que se hace y entonces la pruebas. Y ahí te vas a dar cuenta si le falta o no le falta. Si le falta, bueno, todavía estás a tiempo de ponerle. Pero ahora otra cosa: si tú la dejas marinando toda la noche y en tu marinada ya llevas sal nomás, asegúrate que sí sea la cantidad suficiente para que agarre todo este sabor. La sal, su función es potenciar los sabores del, de los ingredientes. Entonces, teniendo la suficiente cantidad de sal, no vas a ver desabrido. No, no, falta ningún otro ingrediente. Eh, hola, chef Ariel, te paso foto de una comida típica de mi país: arroz con lentejas y carneas. Ay, qué, qué rico eso. Ay, qué rico, eso se me hizo agua la boca. Solo faltaron los petacones o los tostones, que es aquí, que aquí es difícil de encontrar plátano verde para hacerlos. En el abastos, eh, en el abastos hay sí también este me imagino que, que este platillo debe ser o, o esto que hiciste o venezolano o colombiano y todos mis amigos venezolanos y colombianos lo que hacen es se van a lavastos a las bodegas de plátanos y ahí está verde pero verde ¿eh? que es el plátano que se utiliza para para este tipo de preparaciones de Ecuador ah, mira bueno pues a fin de cuentas país vecino ¿no? mira qué gusto, qué gusto me da que, que me mandes esto, me sonó por aquel rumbo se ve muy rico, yo soy fan de las lentejas y soy fan del arroz, y me parece que, que aunque forman parte de, de la misma familia en el plato del, del bien comer, son muy ricos cuando se combinan, y las lentejas con plátano, mejor todavía. Este mira Rosy, para que le eches ojo a esa foto que mandaron ahorita de comida de Ecuador, qué rico esas lentejas se ven muy 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 sabrosas. Gracias por compartir. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Una mayonesa casera, che, por favor. Este. Sí, también nos aventamos una mayonesa. Con mucho gusto. Vamos primero a la pausa y ahorita regresamos. Inteligente y actual. Radio Mujer eres tú. Comunícate al 3122-1190 y 3647-1883. Que hemos regresado. Oigan, por cierto. Este. Oye, tenía que mencionar lo de lo de queso Navarro en el bloque pasado. <laughs> Oigan, ahorita que hemos estado hablando de todo este tema de, de por ejemplo que estuvimos haciendo. hablando de las lasañas y las pastas y estas salsas. Para. De verdad que algo que les queda de maravilla. Y no porque se los diga yo, pero es en serio. Este. Utilizar alguno de los quesos. que son muy buenos para gratinar de Navarro. Por ejemplo, una lasaña le hemos puesto hasta queso oaxaca rallado encima y gratina padrísimo porque dora y ese, ya sabe ese color quemadito este que le, le va de maravilla entonces también a la bechamel si tú le agregas a esa bechamel un poquito de, de queso para fundir vas a tener un vas a tener una salsa por ejemplo quieres quieres hacer una buena salsa de cuatro quesos haces primero tu bechamel y le vas agregando a esa bechamel queso rallado de diferentes tipos no por ejemplo un queso un poco de queso manchego un poco de queso Gouda, un poco del nuevo queso de cabra de Navarro y por último parmesano, ¿no? Lo mezclas bien a que funda todo ese queso, se integre con la bechamel, eh, agregas vino blanco, agregas un poco de, bueno, no es moscada, ya habías, ya habías echado y tienes una deliciosa salsa de cuatro quesos con quesos Navarro, ¿no? Este, son muy ricos para todo este tipo de preparaciones y a mí me encanta usarlos. Eh, bueno, me, pre, me pidieron también cómo hacer una, una mayonesa. La mayonesa es la cosa más simple del mundo. Nomás, bueno, algo que es bien importante que sepas es de que tienes que utilizar huevo crudo, ¿no? Lo que vamos a usar, de hecho, son, son las yemas del huevo. Entonces, para hacer un poquito de mayonesa. Pero es deliciosa, ¿eh? La mayonesa artesanal es la onda. Entonces, tú lo que tienes que hacer es eh, una emulsión. ¿Qué vamos a emulsionar? Vamos a emulsionar. Yema de huevo con aceite. ¿Y qué, le, ¿Y qué ingredientes más le vamos a poner para darle sabor a nuestra mayonesa? Pues además de sal y pimienta, también le vamos a agregar un poquito de mostaza de y unas gotitas de jugo de limón. Este, así vas a, va a quedar increíble. Entonces, lo primero que, que debes hacer es batir, pero batir perfectamente bien la mayonesa, perdóname, las yemas del huevo. Con, este, con la sal ¿no? y los demás ingredientes no bates perfectamente bien y después le vas agregando a manera de hilo aceite de oliva <coughs> cuánto mira por ejemplo para hacer una, una mayonesa que te una ta, media tacita de mayonesa vas a usar dos yemas de huevo una cucharadita de mostaza de yon, Tres cucharaditas de jugo de limón, 255 mililitros de aceite de oliva, pues mira, más o menos lo de una taza, sal y pimienta, y bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es: vamos a eh, las yemas, las mezclamos con la mostaza, el jugo de limón, como te había comentado, y empezamos a batir. Puedes usar una batidora eléctrica eh, para más fácil, pero no licuadora, esto tiene que ser a manita, eh, con batidora. Bate estos ingredientes hasta que la consistencia quede cremosa. Y ya que esté bien mezclado, añadimos de a poco el aceite, como te mencionaba, ¿no? A forma de hilo. Y vas batiendo, 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 batiendo. Hasta que quede. Tú te vas a dar cuenta que el color de. o la intensidad del amarillo de las yemas. va a ir disminuyendo. Al punto en que. Mientras más batas. Va a quedar casi casi blanca, ¿no? Del color que tú conoces de la mayonesa comercial. Entonces. Eh, una vez que termines de agregar el aceite, eh, pruebas sal y pimienta, ya quedó color clarito. Si le falta sal, pues le pones un poquito más. Y pues para una ensalada está buena asa, ¿eh? o para unas tortas o para unos sándwiches, buena asa que queda esta, esta mayonesa. Pero eso sí, recuerda siempre que eso lleva huevo crudo, entonces debe de estar sí o sí en refrigeración y no te va a durar más de dos días. Es más, yo no la usaría si no me la acabo el mismo día. Gracias por el comentario que hacen hacia nuestro programa. Es de ustedes. Eh, dice que la pierna le va a poner... Este, ah, que no sabía que tenía queso de cabra. Sí, es producto nuevo. Entonces, poco a poco ya lo irán viendo que... Que este estará exhibido en, en las tiendas de autoservicio. Está muy rico. Para los que tengan oportunidad de ir a mis clases, ahí... Usamos todos los quesos de Navarro. Los que están y no todavía a la venta, ahí los usamos. Y de, todo el mundo queda fascinado. Eh, me quedó una duda con nuestra amiga de Ecuador. ¿De dónde do, de nos escuchas? ¿Nos escuchas aquí en Guadalajara? ¿Nos escuchas en otra ciudad? ¿Nos escuchas en Ecuador? ¿Dónde nos escuchas? Ojalá nos puedas decir. Me encantaría saber. Otra salsa. Claro que sí. Otra salsa buenaza, es eh, partiendo de una de una mermelada, la que tú quieras, una mermelada de frasco, esa mermelada el medio frasco de mermelada, lo pones en la licuadora, le pones un chilito chipotle, sal pimienta, cebolla ajo y licuas con aceite y un poquito de jugo de limón también te queda una salsa cremosa buenaza y también que le va de maravilla a montones y montones de, de platillos B busca que tus platos se vean coloridos se vean vistosos se vean con altura se vean se vean interesantes el otro día platicábamos en una de la, en uno de los cursos precisamente hicimos una crema de zanahoria y de verdad que fue increíble cómo cambió la presentación de haber servido simplemente la crema de zanahoria que sí estoy de acuerdo contigo por sí misma es bella el color que, que tiene, pero le picamos un poquito de cebollín, ¿no? o sea la colita de la, cam, de la cebolla cambray lo picamos, con eso decoramos el plato y se veía súper lindo, porque el verde siempre nos va a dar vida en los platos y también le puedes poner un poquito de tocino tostado, pero bien bien tostado, desmoronado y se lo pones por encima eh, ay, el otro día hicimos una sopa de cebolla una auténtica cebolla sopa de cebolla francesa que también quedó Súper, eh, buena. Y también la decoramos con un poquito de, de, de tocino. Nos salimos tantito de la línea de lo tradicional de este, de este platillo. Pero bueno, le fue de maravilla. Queda muy rico. <coughs> y les voy a decir rápidamente cómo la preparamos. Ok. Este. <coughs> para la sopa de cebolla. Vamos a utilizar una cebolla completa. Este cortada en julianas o en tiritas como tú le llames toda la cebolla y en un sartén en una o en más bien en una en una ollita en una olla eh, vamos a poner mantequilla suficiente mantequilla eh, casi casi que por lo menos media barra de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva para que no se queme y ya que está bien caliente esta mantequilla agregamos dos dientitos de ajo junto con toda la cebolla que ya la habías cortado y es una chamba pues de paciencia, pero para hacerla como se debe de hacer tienes que hacer lo siguiente. Con una palita estar moviendo esa cebolla a fuego medio bajo durante aproximadamente una hora, eh, para que la cebolla suelte, se caramelice con sus propios azúcares, la cebolla es rica en azúcares. Entonces, vas a notar cómo poco a poco gradualmente cambia de color la cebolla de ser blanca, 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 a quedar de verdad un café oscuro, no quemado, ¿no? un café caramelo. Y entonces justo ahí, cuando ya tengas esa consistencia, tú te vas a dar cuenta, vas, la textura misma de la cebolla ya va a ser como mielosa, ¿no? Entonces ahí le vas a agregar una taza de vino blanco, sigues moviendo tu cebolla y, lo dejas, a, y, y dejas que hierva un poquito este vino. Unos 10 minutos para que evapore la mayor cantidad de alcohol posible. Y entonces empieza a agregar de a poco fondo de pollo o de res, del que tengas. Empieza a agregar hasta obtener la cantidad que tú desees. Sirves en platos para horno. Y luego, a cada plato, después de que serviste la sopa, le vas a colocar por encima una buena rebanada de un pan-baguette. Y por encima todavía un buen puño de queso rallado para gratinar. ¿No? Un queso manchego navarro le quedaría de, de lujo. Y metes al horno. ¿Cuánto? ¿A 180 grados? ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que te gratine. Así de fácil. O sea, es fácil en cuanto a los ingredientes. No es fácil hacerla. Es de mucha paciencia. Pero es, un, bueno, es mi sopa favorita. De verdad. Qué delicia. Y el arte de la sopa de cebolla es que no sabe a cebolla. ¿no? O sea... Si logras transformar completamente este la eh, pues toda la consistencia de la cebolla. Ah, mira, ya nos puso que se llama Jimena y que vive en Guadalajara y que es fan de los programas de Radio Mujer. Y que otro platillo típico de su país es el encebollado de pescado. Pues a ver si mañana nos pasas la receta para que tengamos algo de cocina internacional. Muchas gracias. Este la sopa de cebolla queda aguada, sí queda aguada. No, no es sopa, sopa todas, las, todas las sopas son aguadas, no hay sopas secas. ¿no? Todo aquello que le llamamos sopa y que es seco no es sopa. Como la mal llamada que le hicimos sopa de arroz. Y no es sopa, ¿ok? Sopa es igual a líquido, ¿sí o sí? Pues ya se nos fue el tiempo volando. Eh, yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Yo te quiero recordar que esta semana este, todavía estamos en preventa. De los cursos que arrancamos la próxima. Arrancamos dos cursos. El lunes arrancamos uno de cocina del mundo. Van a ser seis clases, seis lunes. donde nos viajaremos por Francia, Italia, el Mediterráneo, nos iremos a Asia y viajaremos a Sudamérica. Para cocinar en seis clases, cosas increíbles. Y el segundo curso que arrancamos el martes. es nuevamente nuestro curso de cocina básica o cocina con sentido común. donde aprendemos técnicas de la cocina para que después de ese curso tú de verdad, si te tardabas tres horas en cocinar, ahora te tardes solo 40 minutos, y sepas, ya conociendo las técnicas básicas, sepas cocinar muchas cosas dominando esa técnica, ¿no? O sea, está la verdad padrísimo, ya llevamos cuatro grupos, ya cuatro generaciones, y todo el mundo ha quedado encantado con ese curso. Eh, si me buscas a mi WhatsApp, te puedo dar toda la información, el 33. 19 78 48 43 33 19 78 48 43 es mi WhatsApp. Ahí nos podemos poner en contacto para que este, te dé toda la información de los cursos. Ya empezamos el lunes, pero esta semana tenemos eh, una oferta muy buena para ti que nos escuchas por preventa. De, ah, ok, que no es toda la semana, que solamente es hasta el miércoles. Entonces, para que lo sepas. Bueno, pues ahora sí que el tiempo se nos ha ido volando. De verdad que muchísimas gracias por haber estado, por haberme acompañado. Mañana, martes, despuesito del Noticiero de la Una, aquí nos escuchamos de nueva cuenta. Yo le agradezco a Rosy, le agradezco a Juan Pablo, a mi buen Abraham, a Ceci por allá. Pues que me ayuden, como siempre, para que todo esto salga de mega lujo. Gracias, hasta mañana.